que tiene colores fantásticos, muy bonitos, es una paleta súper económica, la pueden conseguir en varios lugares, miren, vienen todos estos colores y también vienen estos de acá, que son preciosos. Nada, chicas, eso es todo, estoy muy contenta hoy, no sé por qué. Que disfruten el look, les dejo un beso enorme y muchísimas gracias por los comentarios. Nos estamos viendo, bye. El primer color que vamos a utilizar va a ser un color verde apio. Lo vamos a aplicar en la parte interna de nuestro ojo con un pincel plano. A continuación vamos a aplicar un color verde selva, es un verde mucho más oscuro, y lo vamos a aplicar en el área externa de nuestro ojo, fundiéndolo con el verde que aplicamos anteriormente, dando pequeñas pinceladas. De esa manera los dos colores se van a fundir perfectamente y va a quedar una degradación entre color y color muy bonita. Recuerden también que si a ustedes no les gustan estos matices de verdes que yo he cogido, ustedes pueden escoger su propia combinación de colores. El tercer color que vamos a utilizar va a ser un color morado oscuro. De esta manera, con este color vamos a crear un poco de profundidad en la mirada. Voy a utilizar la ayuda de un pincel angular para aplicar el color morado. De esa manera lo voy a aplicar de una forma más profesional y la línea o el corte que estoy haciendo en el pliegue del ojo se va a ver más perfecto y uniforme. Es muy sencillo, solamente voy a dar pequeñas pinceladas en el área del pliegue y luego con la ayuda de un pincel difuminador o un pincel gordito, voy a extender todo el color dando pequeños movimientos de atrás hacia adelante para que el color se difumine perfectamente. Es muy sencillo como pueden observar. Ok, chicas, ahora sí vamos a coger nuestro color naranja. Mientras más brillante el naranja, mucho mejor. Lo vamos a aplicar con otro pincel difuminador o un pincel gordito por encima del color morado. De esta manera, la transición entre el verde y el naranja no va a ser tan llamativa, sino que se va a ir fundiendo paulatinamente con el color morado y no se va a ver tan fuerte ni tan llamativo, sino que se va a ver como armónico. Y eso es lo que estamos buscando, un maquillaje que se vea llamativo pero a la vez muy armónico. Como pueden observar en el área externa de mi ojo, nuevamente agarré el color morado y estuve difuminando en esa área. Ahora con un pincel limpio simplemente estoy limpiando o puliendo los trazos que he dado para que no se vean cortes entre color y color. Perfecto. Ahora es momento de aplicar el brillo labial. Yo estoy utilizando un brillo transparente, pero si ustedes quieren también pueden utilizar un pegamento para pestañas postizas. Yo estoy aplicando brillo labial porque es mucho más fácil quitármelo cuando ya me vaya a desmaquillar, cosa que voy a hacer en un segundo. Y aparte porque esta es otra manera de utilizar la brillantina. Como pueden observar, yo voy a utilizar esta brillantina color turquesa que es preciosa, la verdad. Me hubiera gustado utilizar una brillantina verde, pero no la tenía disponible, así es que voy a utilizar esta. Como pueden observar, estoy utilizando un pincel muy chiquitito y estoy aplicando la brillantina o la purpurina por encima del brillo labial transparente que apliqué anteriormente. Tienen que hacer este proceso muy delicadamente porque si van cerrando mucho el párpado, se va a ir pegando el área del párpado limpio con el párpado donde tienen el brillo labial. Entonces sean muy cuidadosas y no traten de cerrar mucho o arrugar mucho el ojo. Para recoger esos brillitos que nos han caído en las mejillas, vamos a agarrar un cepillito de esos que utilizamos para peinar las cejas y simplemente vamos a barrer o sacar todos esos brillitos. Ahora vamos a agarrar más color naranja y esta vez lo vamos a extender por afuera de nuestras cejas. Lo vamos a extender hacia la parte de arriba y hacia la parte de afuera para crear ese contorno tan bonito que vamos a hacer en el área de la sien y en el área de los pómulos. Ahora nos vamos a ayudar con un pincel para las mejillas que tenga un poquito de ángulo y vamos a agarrar muy cuidadosamente un poquito más de la sombra naranja.
Ahora vamos a crear un movimiento de difuminación para que nuestro color no se quede tan puesto en un solo lugar, sino que se extienda y se vea de una manera más sutil. Si pueden observar, estoy creando básicamente una forma en una letra C en esa área para que el maquillaje se vea mejor y pues para que los pómulos resalten. Ahora vamos a iluminar el huesito de la ceja. Para ello voy a utilizar una sombra color vainilla y simplemente la voy a aplicar en el área de abajo de la ceja y la voy a difuminar perfectamente porque no quiero que se vean cortes muy marcados entre color y color. No se olviden también de iluminar el área interna de los ojos para crear más luminosidad y belleza. Vamos a regresar a nuestro color verde que aplicamos anteriormente y lo vamos a volver a aplicar en el área interna de nuestro ojo. Y ahora para marcar un poco más la mirada, si lo desean, por supuesto, vamos a aplicar un poquito de sombra negra en el área externa de nuestro ojo. Asegúrense de utilizar un pincel que sea pequeño y que sea de cerdas suaves para que les ayude a difuminar mucho mejor. Este paso es opcional, pero en mi caso voy a hacerlo porque mis ojos son pequeños y quiero crear un poco de énfasis en el área externa de mi ojo. Por supuesto, como es regla, hay que hacer entre cada color que se aplique difuminar. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. Ahora ligeramente vamos a darle un poco de forma y color a nuestras cejas. Recuerden utilizar un color que se asemeje mucho al color de sus cabellos. Y por supuesto vamos a delinear nuestro ojo. Asegúrense de utilizar un delineador negro. Si es fluido o líquido es mucho mejor. Vamos a rizar nuestras pestañas y vamos a aplicar la máscara de ojos. En la parte de abajo de nuestro ojo vamos a seguir aplicando los mismos colores que aplicamos en la parte de arriba. Voy a empezar aplicando color verde en la parte interna. Y a medida que voy llegando hacia la parte de atrás, voy a agarrar el color negro que utilicé y lo voy a ir fundiendo con el color verde. Perfecto, ya estamos casi listas. Vamos a continuar difuminando el color negro que aplicamos en la esquina externa de nuestro ojo hacia adentro. Recuerden que siempre es recomendable utilizar un pincel pequeñito con forma de domo en la parte inferior del ojo para que se puedan difuminar mucho mejor los colores. Ahora, para crear un poco más de dramatismo en la mirada, vamos a aplicar un lápiz negro en la línea de agua o en el waterline de nuestro ojo. Un secretito es cerrar el ojo y seguir aplicando el lápiz para que de esa manera también el lagrimal o la línea de agua de la parte de arriba del ojo también se quede pintada. Generalmente cuando aplicamos un poquito de lápiz negro en la línea del lagrimal, se nos va a regar un poquito en la parte de abajo del ojo, por eso es recomendable siempre seguir difuminando. Como pueden observar, a continuación me estoy aplicando un par de pestañas postizas, con muchos vellitos también para continuar con este tema de haditas o este tema de magia que estoy realizando en mi maquillaje. A continuación voy a aplicar un poco de rubor color naranja para acentuar un poco más ese naranja que apliqué anteriormente en el área de los pómulos. Por supuesto, no nos podemos olvidar de aplicar un poco de bronceador, especialmente en el huequito o la hendidura que queda en la parte de abajo de nuestro pómulo. Para encontrarlo simplemente tenemos que hacer esa carita de pescado y aplicar el rubor en ese hoyuelo o esa hendidura que queda en nuestro pómulo. Ok, aquí viene el momento divertido, el momento creativo del maquillaje. Vamos a aplicar las piedritas acrílicas en toda nuestra cara. Yo voy a utilizar un poco de pegamento, el mismo pegamento que utilicé para pe utilizar mis pestañas postizas, como pueden observar. Y simplemente estoy aplicando las piedrecitas de manera espontánea. No tengo ni estoy siguiendo ningún patrón, simplemente las estoy pegando de la mejor manera que creo que se pueda hacer. Estas piedritas también son
de manera de sticker, así es que si ustedes no tienen el pegamento, pues las pueden utilizar simplemente con el sticker que ya vienen incluidas. Ahora vamos a pasar al área de nuestros labios, donde nos vamos a aplicar un labial muy suavecito. Yo voy a utilizar este labial de Elf Cosmetics que se llama Baby Pinks. Es muy bonito. Y como pueden observar, el maquillaje está muy, muy, muy cargado en el área de nuestros ojos, en la parte de arriba, por lo cual tenemos que aplicar los labios, aplicar en los labios un color muy bajito para que no haya tanto contraste en nuestra cara, sino que todo se vea de manera más armónica. Ahora voy a aplicar un poquito de brillito en el centro de los labios y lo voy a difuminar con mi dedo. De esa manera el maquillaje está listo y ahora sí estamos más que listas para ir a divertirnos en esta noche de brujas. Espero que les haya gustado el maquillaje. Para ver más información, no se olviden de visitar mi blog. Un beso muy grande, nos estamos viendo. Bye bye. Les voy a enseñar cómo quedó mi sala después de que hice ese tutorial. Miren, aquí pueden observar un poco de paletas. Y por aquí tengo mis brochas. Y aquí es donde pongo mi cámara. Y este es mi espejo. Pueden observar, es un espejo bien pequeñito. Y por acá tengo más cosas regadas. Un poco de brillantina. Aquí están mis labiales. Aquí tengo lápices y más cosas. Polvo y todo eso. Esta es la brillantina que utilicé para hacer este look. No sé si la pueden observar, pero dice Turquoise Glitter. Este es el que utilicé para mis ojitos. Y aquí está la famosa lámpara que ustedes siempre me dicen que por qué mi cara se ve tan luminosa. Bueno, pues es por esta lámpara. Ahí está la pantalla. Y aquí está Lana. Lana. ¿Qué está mi gatita? Que es una muchachita malcriada. Y pues eso es todo. Como ven, todo quedó hecho un desastre. Así es la vida, ¿no?